Hola, hola crocheteros y crocheteras, bienvenidos a mi canal Tejidos Pami. En esta ocasión vamos a realizar el amigurumi del militar. Voy a dar inicio a explicarles cómo realicé el militar. El militar para mí fue un gran reto, sobre todo, ya que aquí encontré un hilo matizado con colores militares, ¿no? Entonces, no me di por vencida y di la opción de coger varios hilos. Este es un hilo coral o crochet, como le llamamos aquí en Colombia. Di la opción de coger los colores más parecidos para un traje de un militar, que fue este café claro, un verde estilo militar, un poco más oscuro. Este no es el original, es un poco más oscurito, ya que no encontré para hacerles este tutorial. Como les comenté, entonces para mí fue de verdad un gran reto, ya que tuve que, a ver, primero les explico. Primero lo pensaba hacer e ir agregándole hilo por hilo, es decir, tejía primero el verde, después le agregaba el café clarito y después así. Pero al ir tejiendo ambos hilos me iba quedando muy grueso, ya que eran cuatro colores y no me servía. Entonces tuve que cortar muchos, son demasiados, hilos de 15 centímetros, todos iguales, de 15 centímetros, y unir este verde con este café, después con este verde clarito y después el café. Así fue como tuve que realizar el militar en sí. Tuve que cortarlos y después coger y unirlos de esta forma. Y apretarlos bien fuerte para que no se me fuera a soltar al tejerlo. Y las hebras que me quedaban así, porque no podía cortarlas también tan corticas, porque de pronto se me salía, tenía que ir escondiéndolas dentro del militar. O sea, es decir, en este caso, que quedaran por este lado y no por fuera. Así fue como pude realizar el militar y me quedó, pues para mí me encantó. Fue sí, fueron muchas horas de trabajo, ya que tuve que cortar muchos y unir muchos, y fueron varias horas. Y después crear el patrón, porque en sí no tenía el patrón, tenía que crearlo y no me daba el tiempo para crearlo con otro hilo. Tuve que realizarlo con ese mismo hilo, desbaratar y volver a iniciar muchas veces, pero ese fue el resultado y me encantó, me fascinó ese militar, es quedó muy bonito y pues es un resultado de mucho amor y de mucha dedicación. Entonces, si le ponemos mucho amor y mucha dedicación a nuestros trabajos, van a quedar preciosos. En esta ocasión no voy a cortar y unir hilos, ya que me tomaría mucho tiempo, sino que les voy a explicar en un solo color, que va a ser en este colorcito. Ya si ustedes consiguen un hilo matizado en color militar, perfecto. Yo les voy a dar el patrón paso a paso para que ustedes vayan viendo cómo es el resultado, ¿vale? Entonces vamos a dar inicio a nuestra primera parte de nuestro video. Ah, además de esos colores, también utilicé el color durazno. Este hilo aquí en Colombia se le llama crochet coral. Para la carita y las manos utilicé este. Y para las botas, el color negro. Utilicé algún siliconado y unos ojitos. En este caso no tengo de seguridad, entonces me toca pegarlos muy bien. Y vamos a trabajar con nuestra aguja número 1. Acá no se me mire. El número 1 de Macusa. Bueno, vamos a dar inicio a nuestro militar. Chicas, bueno, vamos a dar inicio a nuestro militar. Las botas las vamos a hacer en sí en color negro, sino que las voy a hacer en este color para explicarles, para que se note más listo. Pero tienen que ir de color negro. Bueno, vamos a iniciar con 7 cadenas. Voy a hacer una cadena. Y vamos a iniciar con 7 cadenas. Listo, vamos a iniciar con nuestras 7 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno,
No voy a tejer en la primera, voy a tejer en la segunda y voy a hacer en total 5 puntos bajos. 1, 2, 3, 4 y 5. En nuestro último punto vamos a hacer un aumento triple, es decir, 3 puntos bajos en un mismo punto. Voy 2 y mi tercer punto. Listo. Vamos a tejer aquí un punto bajo. Ya estamos dando vuelta. 1, 2, 3 y 4. En nuestro último punto vamos a tejer un aumento, que es este. Voy a tejer mi aumento. Listo, un aumento. En nuestra primera vuelta nos tienen que dar 14 puntos bajos. Vamos para la segunda vuelta. Vamos a iniciar con un aumento. Un aumento seguido de 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. Voy a tejer 3 aumentos acá. 1, 2 y 3. Nuestro último aumento. Seguido de, vamos a 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Nuevamente voy a hacer 2 aumentos. 1 y 2. En nuestra segunda vuelta nos tiene que dar 20 puntos bajos. Vamos a hacer nuestra tercera vuelta. Voy a hacer un punto, voy a hacer un aumento, voy a tejer 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4. 4 puntos bajos, voy a hacer un punto, un aumento, un punto bajo, un aumento, un punto bajo, un aumento y voy a realizar 4 puntos bajos. 1, 2, 3 y 4 puntos bajos. Voy a realizar un punto, un aumento, un punto, un aumento y en nuestra vuelta número 3 nos tiene que dar 26 puntos bajos. Nuestra vuelta número 4, 5 y 6 vamos a tejer en cada vuelta los 26 puntos bajos. Vamos a iniciar con nuestra vuelta número 4 y voy a tejer 26 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 y 26. Ya terminé mi vuelta número 4. Voy a continuar con mi vuelta número 5. Y voy a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Voy 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Les recomiendo que vayan marcando en cada vuelta para que no se vayan a equivocar, por favor. Vamos a continuar con nuestra vuelta número 6. Bueno, chicas, ya hice mi vuelta número 6. Vamos a continuar con nuestra vuelta número 7, que serían 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8 puntos bajos y vamos a realizar 5 disminuciones. 1, 2, 3, 4, 5 y continuamos con 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Esa es nuestra vuelta número 7. En nuestra vuelta número 7 nos tienen que quedar 21 puntos bajos. En la vuelta número 8 vamos a tejer 1, 2, 3, 4. Bueno, voy 4, 5, 6, 7 y 8. Voy a hacer 2 disminuciones. 1, 2 y voy a tejer 9 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. En nuestra vuelta número 8 nos tienen que quedar 19 puntos bajos, chicas y chicos. Pero en la vuelta número 9 vamos a tejer 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y vamos a realizar 2 disminuciones. 1 y 2. Vamos a tejer 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Para la vuelta número 9 nos tienen que quedar 17 puntos bajos. Para la vuelta número 10 vamos a trabajar 7 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Y vamos a realizar una disminución. 1. Y vamos a continuar haciendo 8 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En esta vuelta número 10 nos tienen que quedar 16 puntos bajos. 16 puntos bajos. Podemos ir rellenando nuestro piecito, nuestras boticas. La vuelta número 11 y 12 vamos a trabajar los 16 puntos bajos. Vamos a hacer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15 y 16. Ya terminamos nuestra vuelta número 11. Nuestra vuelta número 12 también vamos a hacer los 16 puntos bajos. Bueno, ya ahí les explico más o menos cómo va quedando nuestra bota. Yo aquí ya la tengo en color negra, ya acabé mi vuelta número 12. En el último punto de terminar nuestra vuelta número 12, voy a cambiar de color, miren. Acá estoy terminando mi último punto de la vuelta número 12. Voy a ingresar mi color verde con el que les voy a explicar. Voy a ingresar de esta forma. Ingreso mi hilo y voy a jalar el negrito. Voy a jalar y voy a jalar el verde también. Y voy a empezar a tejer mi vuelta número 13. Que en mi vuelta número 13 voy a tejer. Voy escondiendo estos dos hilitos. Voy a tejer 1, 2 y 3. Y un aumento. Esto lo voy a hacer por 3 veces más, que en total serían 4 contando esta, para al terminar mi vuelta número 13 tener 20 puntos bajos. Voy a continuar mi vuelta número 13. Entonces hago 1, 2, 3 y un aumento. Otra vez. 1, 2, 3 y un aumento. 1, 2, 3 y un aumento. Terminamos nuestra vuelta 13 con un aumento. Y en total, como les dije, nuestra vuelta número 13 vamos a tener 20 puntos bajos. ¿Qué vamos a hacer? De la vuelta número 14 hasta la vuelta número 20, perdón, hasta la vuelta número 24, de la 14 a la 24 vamos a tejer nuestros 20 puntos bajos sin aumento y sin disminuciones. De aquí en adelante, en cada vuelta son 20 puntos bajos hasta llegar a nuestra vuelta número 24. Vamos a ir rellenando. Ya rellené, entonces voy a tejer mi vuelta número 14, que son los 20 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Y seguimos así hasta llegar a nuestra vuelta número 24. Bueno, chicas, vea, ya trabajé hasta la vuelta número 24. ¿Qué vamos a hacer en nuestra vuelta 25? Vamos a trabajar con 1, 2, 3 y voy a hacer una disminución. Nuevamente 1, 2, 3 y una disminución. Nuevamente 1, 2, 3 y una disminución. Y 1, 2, 3 y una disminución. En nuestra vuelta número 25 nos tienen que quedar 16 puntos bajos. Listo. De la vuelta número 25 a la 37 vamos a trabajar los 16 puntos bajos. Sin disminuciones, ni aumentos, ni nada parecido. Solo nuestros 16 puntos bajos hasta la vuelta número 37. Acá estoy trabajando mi vuelta número 26. La vuelta número 26. Con mis 16 puntos bajos. Y como les digo, de la vuelta número 26 a
hasta la vuelta número 37. Eso es lo que vamos a realizar, ¿listo? Ya llegué y voy a seguir con mis otras vueltas y seguimos. No olviden de ir rellenando. A medida que vamos avanzando, por favor, ir rellenando para que no se les vaya a complicar al rellenar. ¿Listo? Entonces, por favor, vamos rellenando nuestra pierna. Ya terminé mi vuelta número 37. ¿Qué voy a hacer? Voy a tejer un punto más. O sea, terminé mi vuelta en 37 y tejí un punto más. Vamos a elaborar otra pierna. Entonces vamos a elaborar una misma pierna con los mismos patrón que le di, igualmente, y nos tiene que quedar algo así nos tiene que quedar. Bueno, ahora vamos a empezar lo que es el cuerpo, que vamos a unir estas dos piernas. Yo por lo regular siempre hago esto, doblo la mitad y esta es mi mitad, miren. Este puntico acá en la mitad de esta pierna, doblo así, ¿no? Miren, así, pero tengo mi pierna derecha y solo que la doblo. Se me está desenfocando bastante, ahí, y se me movió la cámara, listo. Y esta es la mitad de mi pierna. Voy a hacer lo siguiente, voy a unir mi pierna con dos cadenas. Voy a hacer una y dos cadenas. Como acá ya saqué la mitad, voy a iniciar acá con, miren, acá voy a iniciar con un punto bajo. Este va a ser el primer punto bajo de la vuelta de mi cuerpo. Si gustan, pueden ir con un marcador marcándolo para que no se equivoquen. Entonces ya tengo mi primer punto. En esta vuelta tengo 10, en esta pierna tengo 16 puntos. Ya hice uno, me quedan 15. Voy a hacer los demás. Voy 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ve, acá tengo ya los dos puntos unidos. Es que se me desenfoca bastante. Y voy acá abajo a este punto. 9. Voy escondiendo la hebra y no se va a notar tanto. Miren. 9. 10. 11, 12, 13, 14, 15 y 16 puntos bajos. Y voy a tejer mis dos puntos bajos que realicé. Voy a coger una sola hebrita. Y acá, mira, acá están los dos puntos bajos. Y voy a cogerlos. Escondiendo esta hebra. Y voy a hacer uno. Y el segundo. Ya, dos. Y ahora sigo con mi otra pierna, que son 16 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12, 13, 14, 15 y 16. Y ahora voy a tejer mis dos puntos bajos. 1 y 2. Les aconsejo mucho, chicas, que no se van a olvidar que este es un punto. Mire, este es un punto porque a veces no lo comemos y nos faltan puntos. En nuestra primera vuelta el cuerpo nos tiene que dar 36 puntos bajos. Le puse un hilito como marcador. Bueno, en nuestra vuelta número 2 del cuerpo vamos a trabajar 5 puntos bajos y un aumento por alrededor de toda nuestra vuelta, que al final nos tiene que dar 42 puntos bajos. Entonces vamos a dar inicio a nuestra segunda vuelta y vamos a empezar. 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Nuevamente, 1, 2, 3, 4, 5 y un aumento. Esto es lo que vamos a estar realizando por alrededor de toda nuestra vuelta hasta llegar acá a nuestro primer punto. Ya hice mi vuelta número 2. Mi vuelta número 3, vamos a trabajar 6 puntos bajos y un aumento por todo alrededor de nuestra vuelta, que nos tiene que dar un total de 48 puntos bajos. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar nuestra tercera vuelta, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y un aumento. Eso es lo que vamos a hacer alrededor de toda nuestra vuelta. 6 puntos bajos, un aumento, 6 puntos bajos, un aumento hasta llegar acá, ¿no? A nuestro último punto. Listo. Y en total nos tiene que dar 48 puntos bajos. Listo, ya terminé mi vuelta número 3. Mi vuelta número 4, 5, 6, 7 y 8. Vamos a trabajar los 48 puntos bajos. ¿Listo? Serían 1, 2, 3, 4, 5 vueltas en total que trabajaríamos con los 48 puntos bajos. No vamos a trabajar ni disminuciones ni aumentos en nuestras vueltas. Un punto en cada punto. ¿Listo? Hasta nuestra vuelta número 8. Chicas y chicos, trabajé la vuelta también número 9 y 10. Entonces la vuelta número 9 y 10 también la trabajamos con 48 puntos bajos. Entonces es decir que trabajamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 vueltas con los 48 puntos bajos. Listo. Nuestra vuelta número 11. Nuestra vuelta número 11 vamos a trabajar solo cogiendo esta hebrita, vea. Solo cogiendo esta hebrita vamos a trabajar con los 48 puntos bajos, ¿no? Solo cogiendo la hebrita. Esta hebrita solo trabajamos con ella. Esto vamos a hacerlo por toda la vuelta. Esta es nuestra vuelta número 11. Para que nos quede esta por fuera. ¿Listo? Esto es lo que vamos a realizar en nuestra vuelta número 11. Bueno, chicas, acá estoy terminando mi vuelta número 11. Y listo. Terminé mi vuelta número 11. Bueno, mi vuelta número 12 voy a trabajar de la siguiente manera. Ahora sí vamos a coger nuestro punto completo, ¿no? Vamos a hacer 6 puntos. 1, 2,
3, 4, 5, 6 y una disminución. Esto es lo que vamos a hacer por todo alrededor de nuestra vuelta. 6 puntos bajos y una disminución. 4, 5, 6 y una disminución. Por todo alrededor de nuestra vuelta. De la vuelta número, vea, ya terminé mi vuelta número 12. Voy a iniciar con mi vuelta número 13, que voy a tejer un punto en cada punto, que son 42 puntos bajos que me quedaron de la vuelta número 12. La vuelta número 13, 14 y 15 vamos a trabajar un punto en cada punto, es decir, los 42 puntos en cada vuelta, ni sin aumentos ni disminuciones. En total son 3 vueltas, que son la 13, 14 y 15. ¿Listo? Bueno, chicas, ya terminé mi vuelta número 15. Mi vuelta número 16, voy a trabajar 5 puntos bajos y una disminución por toda mi vuelta, donde me van a quedar 36 puntos bajos. ¿Listo? Entonces voy a iniciar con mi vuelta número 16 y voy a trabajar 1, 2, 3, 4 y 5 y una disminución. Esto es lo que vamos a hacer alrededor de toda nuestra vuelta. 5 puntos bajos y una disminución. 4, 5 y una disminución. Ya terminé mi vuelta número 16. Voy a trabajar mi vuelta número 17, 18 y 19 con los 36 puntos bajos en cada vuelta. No voy a hacer disminuciones ni aumentos, ya saben. 36 puntos bajos en cada vuelta, hasta la vuelta número 19. Ya llegué a mi vuelta número 19 y en cada vuelta hice 36 puntos bajos.